Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la clase número 28 de nuestro preuniversitario digital, puntaje nacional.cl, en vivo, lenguaje y comunicación. ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenme. Acabo de presionar el botón de cerrar el chat sin querer. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo están? Ahora sí los puedo leer. Con miedo después de la canción. Víctor 99 tiene depresión postparto. ¿Fuiste padre, Víctor? Con hambre, quiere en África. El descueves comando yo. Yo ando bien. Ankoku viene con ganas de jugar. Veamos si aquí podemos satisfacer en parte el sano deseo a la diversión enmarcada en el aprendizaje. ¿Desde dónde nos están viendo? La canción anterior es un clásico del Chavo del Ocho que se llama Las Brujas y la canta. Don Ramón con la bruja del 71. Para quienes se preguntaban atónitos qué era lo que estaban escuchando. Namecuseín, Los Ángeles, Winterfell, Puerto Varas, Los Ángeles, Walpen, Quilicura, Maipú, Recoleta, Puerto Varas, Talcachillán, Cachillán, Los Ángeles, La Florida, La Florida. Chillán, Puerto Montt. ¿Qué te da tanta risa, chacarero con ají? Talca, La Granja. Bogotá, Colombia, perfecto, Osorno. Las Condes, Cerro Delicia, Valpo. Ya chiquillos, chiquillas, ¿en qué estábamos? Estamos viendo comprensión lectora en los primeros niveles y estamos eh, leyendo textos de opinión extraídos de medios periodísticos. El primer texto que vamos a ver hoy es un texto de opinión extraído del de periódico online, El Mostrador. Como dije ayer, vamos a extraer los textos de distintas fuentes para que no se nos acuse de parcialidad hacia algún medio de comunicación. Pues como sabemos, cada comunicación representa líneas y tendencias ideológicas diferentes, correspondiendo, cierto, a distintos grupos y asociaciones de interés que existen en la vida pública de nuestro país. De esa forma, ayer empleamos un texto extraído de la tercera. Ahora, Vamos a trabajar con un texto extraído de El Mostrador. No me gusta no estar en pantalla, así que voy a hacer la magia para aparecer. Y ahí estoy. Tenemos este texto que está extraído de la edición de hoy día del Mostrador, que se llama... Lecciones del modelo educativo de Finlandia, escrito por Rafael Rosel Eichel, que es rector de la Universidad Central de Chile. Entonces, ¿se acuerdan lo que distinguimos ayer? Que en la lectura inevitablemente hay una etapa anterior a la lectura posterior a la media eh, durante la lectura y posterior a la lectura fijémonos en los aspectos anteriores a la lectura del texto qué sabemos de este texto a qué género periodístico corresponde primero corresponde a un género periodístico informativo o un género periodístico de opinión Si yo les digo que es una columna de opinión extraída del mostrador, sabemos que entra dentro de los géneros periodísticos de opinión. Los géneros periodísticos de opinión son la editorial, las cartas al director, las columnas de opinión y la crítica. Repito, los géneros periodísticos de opinión son la editorial, las cartas al director, las columnas de opinión y la crítica. ¿En qué medio de comunicación aparece? Aparece en el mostrador. El mostrador es un medio de comunicación que suele ser abierto a distintas perspectivas. La crónica puede presentar opiniones, pero es un género limístrofe entre los informativos y los de opinión. Merece un tratamiento aparte. Ya, sabemos también, tal cual como dice Chacarero con Ají, que es un texto no literario. O sea, no está escrito para ser utilizado con propósitos estéticos. No hay deleite artístico en la lectura de este texto que tenemos aquí. Ahora, con respecto a la columna de opinión. ¿Por qué esta persona tiene, de dónde saca su autoridad para dar su opinión? Ya, es el rector de una universidad. Está metido en el tema educacional. O sea, por una parte... tiene un cargo que lo compromete la educación, entonces su opinión es más parcial o es más imparcial. Algunos dicen imparcial y otros dicen parcial. Si es rector de una institución, de educación privada. Y lo que sabemos es que en Chile se está discutiendo sobre la educación pública, la educación privada y sobre la educación privada subvencionada con fondos públicos. Es una opinión que de antemano podemos saber que es parcial. O sea, es de alguien que tiene sus intereses puestos en la educación privada y que tiene una posición Legítima, pero que es una posición entre otras posiciones, en que va a tomar en cuenta ciertos aspectos en el debate educacional que es contingente. Por lo mismo, ¿este es un tema de interés general o no? Sí, es un tema de interés general, en el que distintas voces de todos los espectros políticos, están dando su opinión. ¿Qué nos podemos esperar de la opinión del, del rector de una universidad privada que quiere dar su opinión con respecto al debate educativo actual? Nos podemos esperar que tenga una opinión sí, acabada y fundamentada, que se la da su rol de rector, y también una opinión que quiera haber favorecido los intereses o los modos de la educación privada porque cree que esos son válidos y son buenos. ¿Cómo es eso de parcial o imparcial? Una opinión parcial es una opinión que está tomada desde una parte. De lo que está en juego, digamos, viene de la distinción entre juez y parte. Partes son aquellos agentes que están involucrados en un juicio y que se someterán a la decisión del juez. Entonces se supone que el juez debe ser imparcial en relación a las partes. De ahí viene ser parcial, ser parte. Este caballero es parte del sistema educativo de Chile. No es un experto extranjero que viene a ver con sus propios modelos y aparatos teóricos cómo es nuestro sistema educativo, sino que es alguien que habla desde adentro del sistema educativo. Entonces lo parcial es lo que tiene parte en el asunto y lo imparcial es alguien que no tiene parte en el asunto ya vamos a ir, a ir leyendo el texto por párrafos y nos vamos a ir haciendo preguntas con respecto a él como ven tengo aquí un documento 2 abierto que lo voy a agrandar recuerden tener un archivo donde vayan anotando las palabras que no conocen leamos el primer párrafo bueno el texto se llama Lecciones del Modelo Educativo de Finlandia. Rafael Rosela Ikel, rector de la Universidad Central de Chile. En medio del debate parlamentario sobre la reforma educacional, es necesario detenerse a reflexionar sobre algún modelo educativo que ilumine con claridad el camino que deberíamos transitar para una educación de calidad. ¿Qué más adecuado que el finlandés? reconocido internacionalmente como el mejor del mundo, de acuerdo a su puntuación en ranking y test internacionales estandarizados. Ya, aquí ya tenemos... Eh, ¿Cómo comienza el texto? Podríamos hacer la pregunta. Uno. ¿Con qué propósito? Chuta. ¿Qué pasa? ¿Con qué propósitos el autor de esta columna de opinión menciona a Finlandia? Ya, nos hacemos esta primera pregunta con respecto al primer párrafo. ¿Con qué propósitos el autor de esta columna de opinión menciona a Finlandia? Lean de nuevo el primer párrafo. Y denme algunas respuestas. Ya, me dicen por su excelente modelo, como modelo a seguir, pero a propósito de qué? ¿Le falta eso? Todavía no? hay la la o oh, no, no es la Ronnie, es Ronnie. Ronnie dio una excelente respuesta. Justamente, ¿con qué propósito? El propósito es eh, referirse al modelo educativo de Finlandia como modelo a propósito del debate parlamentario que se tiene sobre la reforma educacional. Esa sería una respuesta completa. Se refiere a Finlandia, digamos, explicitemos el sujeto, el emisor, se refiere a Finlandia con el objetivo de plantear un modelo exitoso, esa tilde nunca fue ahí, Exitoso en el contexto del debate parlamentario sobre la reforma educacional. Ya. Esta pregunta, ¿ustedes la calificarían de implícita o de explícita con respecto al texto que es este? A ver, den sus razones. Algunos dicen implícita y otras dicen explícita. Díganme sus razones. Eso es lo importante. Recuerden, el nivel explícito de lectura es el nivel superficial, que uno puede captar comprendiendo esto el texto que yo puedo seleccionar, puedo subrayar. Lo implícito es lo que se dice sin ser dicho. Por ejemplo, Ya. ya el propósito del emisor no se encuentra como marca textual entonces requiere un, una dimensión mínima de análisis cierto pero es esa dimensión la, la obtenemos relacionando elementos explícitos obtenemos una información implícita relacionando elementos explícitos esto nos da el contexto, digamos, contexto en el que se va a situar el tema y aquí derechamente introduce el tema. Uno tiene que acostumbrarse a leer así, separando el texto en estructuras. ¿Es cierto lo que ustedes dicen? No hay una aclaración directa del propósito. Aunque sí, en verdad, si lo dice, dice: es necesario detenerse a reflexionar. En medio del debate es necesario reflexionar sobre esto. En verdad, si lo explicita, me acabo de dar cuenta. Está aquí. Lo que pasa es que llega de a poquito, pero es explícito. Son tres ideas que él conecta, fíjense. Primero el contexto, en medio del debate parlamentario sobre la reforma educacional. Eso produce una necesidad. Es necesario detenerse a reflexionar y reflexionar sobre qué. Sobre un modelo educativo que ilumine con claridad el camino que deberíamos transitar para una educación de claridad. ¿Y cuál sería ese modelo educativo? El finlandés. ¿Se dan cuenta? Me, ¿Me van siguiendo? Por favor, empleen el chat para la, para la clase. Ahora lo necesitamos más que nunca. Que, el, que la concentración sea solo en la clase. Y que el chat nos sirva para eso. Porque si no, nos estamos echando la mansa herramienta. Y echarse una mansa herramienta es grave. Ya. Podemos plantear otra pregunta. Aquí hay que decirlo. Recuerden que la tesis no necesariamente es una parte del texto, sino que puede estar repartida a lo largo de todo el texto. La estructura de tesis garantía respaldo, o sea, tesis, base, garantía, respaldo, es una estructura abstracta, en el texto puede estar repartida de forma diferente. A veces ocurre que la tesis se dice en la introducción, otras veces es de forma más eh, inductiva, se llega a la tesis al final. Eso no lo vamos a saber hasta que hayamos leído el texto completo, pero está muy bien que ya estén fijándose en la tesis. Juan Pablo. Aquí te vamos a ayudar a eso, tranquilo, todo a su tiempo. La tesis, como dice Febas, es el punto de vista que el autor o el emisor está defendiendo en un determinado texto argumentativo. Recuerden que estamos leyendo un texto argumentativo, es decir, que tiene por propósito convencer y persuadir. Ya. Vamos a esta segunda pregunta que ya es claramente de nivel implícito porque nos pide una inferencia. A partir del primer párrafo, ¿qué podemos inferir sobre la la noción de calidad de, de la educación que tiene el autor? ¿Qué podemos saber de eso? Exactamente. Lo que dijo Dritz Orden, que se puede medir por pruebas estandarizadas y ranking. El mejor Reconocido, aquí está la respuesta. O sea, es, podemos decir, se puede inferir que el autor cree que la, educa la calidad de la educación de un país se puede medir por rankings internacionales y pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son las pruebas como el PC, la PCU y el Sims. Tal cual, la calidad es reconocida por test y ranking y que desde ese punto de vista el autor tiene esa creencia. Esa creencia puede ser cierta o no, pero es parte de un punto de vista. Uno podría decir, no, lo más valioso es la educación, no se puede medir con una prueba estandarizada. Podemos inferir desde aquí ¿Que la educación en Chile es mala? No, no tenemos ninguna marca que nos permita inferir eso. Sabemos que no es de calidad, eso sí, pero no podemos decir que es mala. Pero dice que hay que transitar a una educación de calidad. Si hay que transitar a algo, podemos inferir que estamos dentro de ese algo o no. No ser de calidad podría ser ser más o menos, ser mediocre, ser del, ser del montón. No necesariamente ser mala. No dice que es mala, dice que no es de calidad. Tenemos posibles matices entre medio, de lo malo y lo no de calidad. Ven, est est estamos leyendo entre líneas. ¿Les gusta esta forma de leer? A mí me encanta. Así se entiende un texto completo. No te preocupes, Ignacia. Vamos a seguir haciendo lecturas aquí. Aquí estamos para ayudarnos. Luego viene un segundo párrafo y miren. Cabe preguntarse: ¿Cuáles son sus pilares? Entonces, ¿qué intención tiene esta pregunta? Chacarero con ají, con el tiempo esto se hace rápido. Lo que estamos haciendo lento, en verdad tú lo vas a hacer mucho más rápido en el momento. ¿Cuál es la intención que tiene? Si vemos que el siguiente párrafo empieza con un primero, podemos responder rápidamente. Anteceder el listado de pilares que hacen, en la opinión del autor, que la educación... Finlandesa sea la mejor del mundo. Tiene la intención de interiorizar, ¿cierto? Interioriza. Como dice Eli Fang, hace que el lector se involucre. Como dice FER 55, abrir con la pregunta la información que sigue. O sea, tiene un uso, la pregunta es retórica. La pregunta no es para que uno la responda, sino para que uno eh, se introduzca en el texto. Por eso comienza de inmediato con un primero. ¿Conector de qué? Como lo vimos la otra vez. La retórica es la disciplina del pensamiento, como la física es una disciplina, como la biología es una disciplina, eh, la retórica es la disciplina que se ocupa del discurso y de las partes del discurso y de la manera en la que los discursos significan y convencen a otras personas. Entonces esta pregunta, cuando, cuando yo digo que es una pregunta retórica, me refiero a que no es una pregunta hecha para ser respondida por el receptor. Un ejemplo típico de pregunta retórica, como ya yo estoy haciendo, me equivoco y la persona que está conmigo, estoy haciendo algo al lado de una persona y me equivoco y la persona que está al lado mío es muy pesa y me dice, eres tonto ¿o qué? Eso es una pregunta retórica porque no, no me dice, eres tonto qué para que yo le responda, sí soy tonto, no no soy tonto. Es una pregunta retórica porque no espera ser respondida. Sig Sigamos con el texto. Primero, Finlandia es un país que ha construido su desarrollo sobre la base de la confianza más que en métodos punitivos. O sea, aquí hace una separación entre desarrollar, entre un desarrollo que se hace sobre la base de la confianza, contra otro tipo de desarrollo que se hace con modelos punitivos. ¿Qué es punitivo? Castigadores. La punición es el castigo, lo punitivo es lo castigador. Entonces, aquí subrayamos esta palabra en rojo. Vayan a www.rae.es. Sí, pues por eso Punisher, el superhéroe, es el castigador. Claro, de ahí viene impunidad. Un crimen impune es un crimen que no ha sido castigado. Muy buena inferencia, Febas. ¿Se dan cuenta cómo van aprendiendo? Y están aprendiendo ustedes solos. Están haciendo solos estas inferencias. A ver. Te voy a responder al tiro esa pregunta sobre si es de raíz. Viene del latín punire, que es castigar. Así que es de la de raíz latina. Para Danke, Schmutz, Freud. Danke, danke Schmutz, Freud. No sé cómo pronunciar. Mejor decirle Danke, nomás. Ya. Primero, Finlandia es un país que ha construido su desarrollo sobre la base de la confianza más que en, peno, en métodos punitivos. El denominado capital social es su principal recurso. Aquí establece un concepto, capital social. Estos es conceptos lo notamos. Es su principal recurso y por eso las autoridades educativas establecen una propuesta curricular común pero les permiten a las instituciones realizar modificaciones en función de sus propios diagnósticos y necesidades. Pregunta 4. Esta es de interpretación. ¿Con qué objeto el autor menciona que Finlandia adopta un modelo de desarrollo fundado en la confianza antes que en la punición? Repito, ¿con qué objeto el autor menciona que Finlandia adopta un modelo de desarrollo fundado en la confianza antes que en la punición? Vean ustedes. sí hay una comparación con lo que se está discutiendo en Chile, pero lean más fino. Sí, de algún po si nos queremos pon poner a interpretar de forma más dura, digamos en un último nivel de bacanidad, tendríamos que decir que se puede desprender, forzando un poco el texto, que dice que Chile es más punitivo. Veamos de nuevo la pregunta. ¿Con qué objeto el autor menciona que Finlandia adopta un modelo de desarrollo fundado en la confianza antes que en la punición? Ya Ronnie dio un buen avance. Ronnie dijo esto. Chururum, pum, 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 pum. pum.

¿Qué, ¿En qué se expresa que el modelo de desarrollo finlandés sea basado en la confianza? ¿En qué se expresa? Va un poco más allá de decir que la calidad viene de la confianza. Es algo bien concreto. Sí, el ifang, vas por ahí, vas por ahí. Estamos analizando este párrafo nomás, no se me vayan tan para adelante. Finlandia se desarrolla sobre la confianza, ya, tenemos esta idea base, la confianza. ¿En qué se expresa? En que las autoridades educativas ofrecen... Establecen una propuesta común, pero miren el conector acá. Aquí el conector es todo. Hay una propuesta curricular común, pero ¿qué les permiten? Realizar modificaciones en función de sus propios diagnósticos y necesidades. Entonces, esta idea de la confianza, ¿qué modelo educativo quiere afianzar? Quiere afianzar una idea en que las instituciones educativas puedan ser más independientes de la propuesta curricular común, porque así las instituciones tendrían flexibilidad para modificar el currículum en función de sus propios diagnósticos y necesidades. ¿Y cuál es el argumento principal de las personas que defienden la educación privada? Es que permite la libertad de enseñanza. Michael y Catalina, vamos, traten de concentrarse y sigan viniendo a las clases. Vamos a trabajar harta comprensión lectora. Si ahora les cuesta más, les va a ir costando cada vez menos. Ánimo, adelante. Adelante que se puede. Entonces, la referencia a la confianza tiene directa relación con este pero con el hecho de que como el Estado confía en las instituciones, las instituciones pueden modificar el marco curricular común. Y eso para el autor es una razón que es que constituye un pilar del éxito en Finlandia. No puedo ya. Primer pilar. Le colocamos aquí dos por segundo pilar. Leamos el segundo párrafo. Los profesores incentivan la participación activa de los alumnos. En general se hacen muy pocas pruebas y controles, casi, casi ninguna hasta el nivel secundario. El ambiente dentro de las salas de clases es relajado y distendido. ¿Qué pregunta podrían sacar ustedes de este párrafo? Ya. ¿Qué relación tiene este párrafo con el anterior? Bien. Hagamos esa pregunta. La colocamos aquí mismo. Otra pregunta. ¿Qué hace aunque? La pregunta de Febas, dejémosla para el final. Vayamos haciendo primero una lectura localizada. Miren, que han como una obra de arte con, conceptual los textos analizados. les parece? A ver, voy a abrir el texto de las preguntas, desafíos porque creo que estamos en hora. Lo que estamos haciendo es leer y encontrar ideas. Los espíritus emprendedores encuentran y fundamentan ideas en lo que leen y para lo que leen. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. Y entonces nos vamos a detener un poco. Uh -huh. Voy a, estoy abriendo la pregunta de desafío. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Finder. Ya, nos vamos a la pregunta de desafío que es presentada a ustedes por la universidad mayor. ver cómo hacemos que esto sea más grande. No, pero eso ya es demasiado grande. Ahí está. Es la pregunta 39. Nos vemos en 10 minutos más. Ayer fui a una pablería y pregunté qué pablos te. las siguientes informaciones están llegando, la familia real ha matado a todos los campesinos de la ciudad y los ha obligado a comer nieve. Pasa bien, elefantes y jirafas también. África pasarlo bien, elefantes y jirafas también. Uh. Las últimas informaciones que llegan de Rusia dicen que Rasputin está comiéndose la comida de los pobres y haciéndola volar por toda la ciudad de San Petersburgo. quién volvió. <coughs> África. Pásalo bien. Responder la pregunta también. Veamos cómo nos va en esto. El pueblo no sabe ver su propio destino y los acontecimientos de aquel tiempo de otro modo que como una sucesión continua de mala administración y rapacidad. Guerras y latrocinios, carestía, miseria y pestilencia las formas crónicas que solía tomar la guerra, la continua agitación de las ciudades y el campo por toda clase de gente peligrosa, la eterna amenaza de un procedimiento judicial duro y poco digno de confianza, y además de todo esto, la opresión del temor a las penas del infierno, del terror a los diablos y a las brujas, daban pábulo a un sentimiento de inseguridad general, que era muy adecuado para teñir de negro el fondo de la vida, no tan solo del pueblo, también el de la nobleza y el de las magistraturas. Joan Juicinga, el otoño de la Edad Media. Sucesión. A, gama, B, forma, C, relación, D, derivación y E, serie. ¿Por qué es la E? Ya yo estoy de acuerdo con que es la E. ¿Por qué es la E? Derivación implica una cosa a de la cual se sucede otra en un grado jerárquico inferior. en cambio, la serie mantiene la misma jerarquía los elementos de una serie. un elemento que deriva de otro, jerárquicamente inferior, es distinto, muy distinto. la idea de gama también nos habla de una diversidad, pero nos dice que esa diversidad está junta. ¿Sí o no? La gama nos dice que la diversidad de malas administraciones está junta, que ocurre una primero y otra después. No. Esa idea que hay una primero y otra después, desjerarquizadamente, está solamente en E, serie. Y por eso la respuesta correcta a la pregunta desafío del día de hoy. Era E, serie. No se preocupen, vamos a seguir poniendo énfasis a vocabulario contextual, pero tenemos un texto aquí que estamos abordando, nuestra obra de arte conceptual. ¿Qué relación ven entre el párrafo enumerado como 2 y el párrafo enumerado como 1? Le voy a sacar el volt aquí para... ¿Qué relación hay entre este párrafo y esta? Las, el segundo ejemplifica lo que dice lo primero. Uh -huh. Paloma piensa que en el segundo se profundiza la idea de confianza. Ya están súper bien. Les voy a copiar todo. Todo lo que dijeron. Porque todas son buenas respuestas. Fer dijo el segundo, a ver, borrémosle todas estas cosas feas. El segundo ejemplifica lo que dice el primero. ¿En qué sentido lo ejemplifica? En lo que complementa luego Paloma del Valle, que dice que encuentra. A ver. Método lleva Tilde la E. El método explica esta idea de la social de la confianza, ¿cierto? Hay un respaldo perfecto, Camila. Hay más al menos una garantía. Luego Felipe Eduardo dijo: la regla. Voy a poner. Les gusta verse en pantalla. las relación es que, como las instituciones son independientes de la propuesta curricular, este ahí, lo podemos. Es por eso que no se basan en tantas pruebas y notas, sino en la participación activa de los estudiantes. Ya, el primero se refiere a la educación en general y el segundo a la educación en las aulas. Esta era una pregunta que le sacamos a este párrafo. me gusta mucho cuando en las noticias se vuelve de los segmentos y no le han avisado completamente al presentador y lo veis que está en un rato así o cuando se hacen también eh, despachos fuera de Santiago y hay cierto lag entre el presentador y la presentadora de las noticias y el corresponsal y mientras escuchan uno los ve mirando la pantalla así Así es, efectivamente, Amaru. Me da mucha risa cuando pasa esas cosas. Ya no tenía nada que ver, pero tenía que decirlo porque si no, iba a morir dentro mí. Ya, esto, el que se busca, coloquemos lo mejor. ¿Con qué propósito se afirma que en el sistema. Pongo, ahí está, se afirma que en el sistema finlandés se aplica una... Miren, es súper raro esto. Se, tra... se transforman en cuadritos, desaparecen. Oigan, si yo siempre he tenido vocación de humorista. Nunca he podido hacer las clases sin adoptar actitudes de humorista. Es mi estilo. Pero eso no significa que nos tengamos que desviar tanto rato de la clase. Era solo una forma de distender un poco el ambiente. ¿Saben por qué? porque un espíritu emprendedor conoce el valor de sus comentarios. Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Muy bien, FER 55. La respuesta aquí es evidente. Para demostrar en un ejemplo concreto la educación fundada según la confianza y la laxitud con respecto a los modelos curriculares rígidos. Esta vendría a ser una respuesta completa. Laxitud. ¿Qué es laxitud? ¿Cuándo se es laxo? Cuando no se es demasiado severo. La, la laxitud es lo contrario a la severidad. Es decir, puede ser... Sinónimo de flexibilidad también. Exacto. Yo, mi estilo de hacer clases es más bien laxo, aunque con límites. Y cuando se, so se sobrepasan de esos límites, yo trato de ponerlos nuevamente. Pero dentro de mis límites, que son amplísimos, permito que ocurran muchas cosas, porque me parece que así se aprende mejor. Porque uno asocia, después ustedes y yo asociamos esto de las clases a pasarlo bien, como en África. Y si lo asociamos a pasarlo bien, lo vamos a hacer con mejor disposición y lo vamos a hacer mejor. No sé si están de acuerdo conmigo. Para mí, mientras más agradable sea esto para todos nosotros, va a ser mejor. Ya. Veamos este párrafo. El modelo, podríamos colocarlo como tres, ya que está hablando del tercer pilar. Lo que pasa en África se queda en África, eso es bastante cierto. El modelo se sustenta en la calidad de sus docentes. Otro respaldo más, o sea, otra garantía, perdón. En Finlandia la pedagogía está centrada en los estudiantes y existe una alta motivación por enseñar, dado el alto estatus social que tiene ser profesor en ese país. Ello redunda en que se trata de un área altamente competitiva y donde para llegar a pararse frente a estudiantes e impartir docencia se requiere una excelencia académica que pocos alcanzan. Entonces, una pregunta aquí es... ¿Cuál es la idea principal del párrafo anterior? Esta sería una pregunta de, de... ¿Qué es lo que estoy pidiendo ahí? Al decir redunda, se está diciendo que tiene como efecto. ¿Esta es una pregunta de qué? Ya, yo les hago esta pregunta con respecto a este párrafo. ¿Cuál es la idea principal del párrafo anterior? La importancia que tienen los profes en Finlandia. Algunos dicen, lo que yo quiero que me digan ustedes, esta pregunta es, ¿qué habilidad... Eso, Elifank. Síntesis. Mi idea es que ustedes sepan qué es lo que les pide una pregunta. Siempre ha sido esa mi idea. Entonces, ¿cuál es la idea principal del párrafo anterior? la importancia que se le da en la calidad a la calidad, ¿cierto? A la calidad de los docentes en Finlandia como pilar de su modelo educativo. Eso sería una respuesta completa. Oigan, ¿y ustedes me valoran mal socialmente? Que hablan de que en Chile los profesores somos mal valorados. Pucha, yo creía que me valoraban bien. Me sentí un poco, estoy un poco sentido. ¿Qué quieren que les diga? Los estoy molestando, no se preocupen. Sigamos. En relación a la equidad y la igualdad en el acceso, efectivamente el sistema finlandés provee dichas condiciones, equidad y la igualdad. La equidad y dos conceptos que nos puso. Pero lo relevante es que su sistema igualitario apunta a formar sujetos autónomos capaces de pensar por sí mismo y dándoles posibilidades a todos por igual. La calidad finlandesa está determinada por factores como el sentido de responsabilidad individual de la comunidad académica, la alta exigencia de la profesión docente y los métodos con los que se aborda la enseñanza. Y aquí viene el ladrillo. Cuesta encontrar en el debate actual alguno de estos puntos en la discusión. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor con este final? El chat. Chicos, ocupen el chat para cosas buenas, para la clase, después pueden... Exacto, como dice Danke, al final, aunque todo el texto parezca una apología de la educación finlandesa, la opinión del autor... Como si uno mira entre líneas, es esto. Así si leemos todo el texto, Podemos ir viendo qué va haciendo en cada párrafo, fíjense. Y esto ya es un alto nivel de bacanía de la lectura. En el primer párrafo se nos introduce el contexto, el contexto político inmediato, el debate parlamentario sobre la reforma educativa. Señala que con respecto a ese debate hay que pensar en algún modelo. Y para ese modelo se habla de Finlandia. Finlandia cae el comodín. En el debate sobre educación todo el mundo está de acuerdo en que los finlandeses son demasiado bacanes. ¿Cierto? Entonces, aquí dice, entonces, ya que estamos debatiendo sobre reforma educacional, hablemos de Finlandia. En el segundo párrafo, entonces, se hace la pregunta, ¿cuáles son los, sus pilares? Sabemos que lo que seguirá a continuación nos va a describir... ¿Sobre qué se basa el éxito educativo de Finlandia? Hay una confianza que se traduce en que las instituciones pueden ser más laxas con respecto al currículum nacional. Párrafo 1. Párrafo 2. Los profesores incentivan la, partici la participación de los alumnos. O sea, se hacen pocas pruebas y controles y el ambiente dentro de la sala de clase es relajado y extendido. O sea, hay un nivel en las relaciones interpersonales que es distinto. <coughs> 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 mm, medio tosecita. No fuman chiquillos si no les van a dar esas toses que me dan a mí. El modelo se sustenta en la calle. Tercer punto: deberían. Eh, este modelo eh, se funda en que los profesores son bien tratados. Por contraste, podemos sacar aquí que en Chile no es así, aunque no se dice. Aquí ya es una, es una interpretación, ¿cierto? Pero está contrastando esto. con lo que ocurre en Chile. Uno no puede evitar eso. Luego se habla del sistema de acceso, pero dice que forma sujetos autónomos capaces de pensar por sí mismos. Uno podría desprender que está, que está queriendo decir que la propuesta del gobierno, en vez de formar sujetos autónomos, busca un Estado que piense por los sujetos, pero eso ya es leyendo muy entre líneas. Y finalmente da un resumen de lo anterior expuesto en valores, sentido de responsabilidad individual de la comunidad académica, alta exigencia de la profesión docente y métodos. Para finalmente decirnos, luego de que nos dijo que había que hablar de Finlandia, luego nos dijo por qué Finlandia era tan bacán, se manda esta. Cabe encontrar, cuesta encontrar en el debate actual alguno de los puntos en la discusión. Es decir, lo que es, este autor piensa si colocamos cuál es la... La tesis última de este texto no es que Finlandia es la mejor educación del mundo. ¿Cuál sería la tesis última, la tesis más profunda del texto? Que el debate no está tomando puntos que son relevantes en la mejor educación del mundo. O sea que el debate parlamentario... Está mal enfocado. Esa es la opinión que este autor, que es rector de la Universidad Central, Rafael Rosell, nos presenta en este artículo de opinión aparecido hoy, 8 de octubre, en el diario El Mostrador. ¿Se dan cuenta? Hemos leído un texto en profundidad. ¿Qué les parece el tipo de lectura que hicimos hoy día? Denme opiniones, eh, cosas así, me gustaría tener su... Profundo y cansador, dice Elifant. Bacanoso, bueno, bienísimo. Sí, es un poco agotador, ¿cierto? Pero uno se tiene que acostumbrar a leer así. Yo a estas alturas todo lo que leo, lo leo así, hago estas operaciones de inmediato. Vamos a llegar a las alternativas, pero no vamos a empezar... Miren, mi idea es que un PREU no tiene que ser una especie de gimnasio intensivo para formar robots que respondan preguntas de alternativas. Yo quiero que ustedes comprendan la lógica en la que se fundan estas preguntas y a qué tipo de lector apuntan apuntan. No, si yo también creo que los robots son buenos. Pero me da la impresión que ustedes van a tener mejores resultados si comprenden la prueba, no si se hacen expertos en rellenar circulitos. Las guías están en la sección material, luego, eh, luego de haber hecho login en www.puntajenacional.cl ya chicos y chicas, es hora de finalizar la clase del día de hoy. Yo me despido, hasta donde entiendo nos vamos a ver nuevamente el viernes en la clase recuperativa de la clase del martes pasado. Así que ahí vamos a seguir leyendo textos argumentativos. Vamos a seguir en esto un rato más a las 6.30, 18.30 horas. Vamos a seguir en esto un rato. Los conectores ya los vimos. Plan de, re, plan de redacción ya lo vimos. Pueden buscar en los videos que están subidos en YouTube, en el canal de puntaje nacional de YouTube. Nos vemos el viernes y que estén muy, muy bien.